Frena de eso, noticias. Respetaron los resultados masivamente a favor de Narraya y se mantiene una actitud de fraude y de irrespeto a la voluntad popular. Nosotros queremos solidarizarnos con ese pueblo que en las calles está defendiendo el voto pacíficamente y queremos exigir al gobierno panameño y a la Cancillería que finalmente se pronuncie sobre esto, así como lo hizo tan rápidamente con lo que sucedió en Venezuela. Y que no estaban en lo cierto. Es decir, aquí el gobierno panameño sigue los mandatos de los Estados Unidos que quieren hacer prevalecer el golpe de Estado que ya en el 2009 le dieron a Zelaya, el presidente electo legítimamente en Honduras. Ahora hacen este golpe preventivo contra Narraya, siendo que ha ganado las elecciones. ¡Abajo el gobierno de Juan Orlando Hernández! ¡Abajo! ¡Abajo el gobierno de Juan Orlando Hernández! ¡Abajo! ¡Abajo el gobierno de Juan Orlando Hernández! ¡Abajo! ¡Abajo la dictadura civil en Honduras! ¡Abajo! ¡Abajo la dictadura civil en Honduras! ¡Abajo! ¡Viva la lucha del pueblo hondureño en las calles! ¡Viva! ¡Viva la lucha del pueblo hondureño en las calles! ¡Viva! ¡Viva la solidaridad del pueblo panameño! ¡Viva! Nos encontramos en este momento a la afuera del Hotel Playa Bonita en Veracruz y nos encontramos con el compañero del sindicato Yamir para que nos explique cuál es el motivo del piqueteo en este momento. Bueno, hoy en día nos encontramos aquí en este piqueteo repudiando la presencia del presidente de facto Juan Orlando Hernández, ya de que ese señor fue a elecciones donde el compañero Salvador Narraya fue elegido por el pueblo hondureño como presidente y hoy en día no le quieren reconocer el triunfo al compañero Narraya. Y por eso nos encontramos hoy aquí, porque prácticamente se robaron las elecciones en el pueblo hondureño. Y le decimos al pueblo panameño que tenemos que mirarnos en ese espejo, porque con esa misma medicina nos pueden tratar acá cuando el FAT llegue al poder. Entonces tenemos que mirarnos en ese espejo y tenemos que solidarizarnos con el pueblo hondureño para que sea respetada su decisión y su voz. Porque tenemos que manifestarnos en contra de lo que está allá adentro. Representantes de un gobierno espurio, dictatorial, que ha asesinado al pueblo en Honduras. Y si bien dicen que no está Juan Orlando Hernández, por lo menos un cobarde menos en Panamá. Pero allá adentro está su vicepresidente y su canciller. Y no le quiere dar declaraciones a los medios de comunicación. ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué le tiene miedo al poder mediático? ¡Abajo el gobierno de Juan Orlando Hernández! ¡Abajo!
Frenadeso Noticias.